Joselita. Bueno, demostrado que hay alternativa y habéis demostrado algo más. En un momento donde muchos ciudadanos se alejan de la política, donde muchos ciudadanos tienen una mala visión de la política, donde muchos ciudadanos piensan que los políticos no resuelven problemas, incluso muchos piensan que algunos políticos están creando problemas. Patxi López ha demostrado en estos años que hay gobernantes que no crean problemas a los ciudadanos, sino que resuelven los problemas de los ciudadanos, que es lo que ha hecho Patxi López en Euskadi. Eso es lo que ha demostrado Patxi López. Eso es lo que ha demostrado Patxi López. A Rajoy se le ha ido España de las manos. Se le ha ido. 9 meses gobernando solo. Solo y contra todos. Sin hablar con nadie. Contra los sindicatos. Contra las comunidades autónomas. Contra los ayuntamientos. Contra los partidos políticos. Sin buscar ningún acuerdo con nadie. Y 9 meses después nos hemos encontrado que en España, lamentablemente, lo que iba mal, hoy va peor. Como la economía o el empleo. Y lo que iba bien, como la sanidad, como la educación, como la dependencia, lo están dejando hecho unos zorros con los recortes de Rajoy todos los días. Eso es lo que ha pasado 9 meses después. Porque durante 9 meses el señor Rajoy y el señor Mas se han dado apoyo para gobernar en Madrid y en Cataluña. Han gobernado juntos la derecha española y la derecha catalana, durante 9 meses. ¿Y sabéis lo que han hecho? Pactar todos los días para recortar. Para eso se han puesto de acuerdo. Rajoy y Mas todos los días. Todos los recortes que ha aplicado Mas en Cataluña han contado con el voto del PP. Y todos los recortes que ha hecho Rajoy en Madrid han contado con el voto de CiU. Bien que se han puesto de acuerdo 9 meses la derecha catalana y la derecha española para recortar en Cataluña y en el resto de España. Bien que se han puesto de acuerdo para eso. Pero para otras cosas no han hablado. Para lo otro no han hablado. Y ahora sí, ahora escenifican un choque de trenes que, lo digo como lo siento, tiene un tufillo electoral en relación con las elecciones catalanas. Y es verdad que ha habido un debate hoy en el Parlamento de Cataluña. Y es verdad que CiU y Esquerra han defendido posiciones que están fuera de la legalidad. Y los socialistas catalanes han fijado hoy su posición, que es la posición de los socialistas catalanes. Pero que yo quiero recordar que el Partido Socialista de Cataluña ha sido siempre un partido que ha defendido siempre Cataluña dentro de España. Y un partido que está en contra de la independencia. Y que la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, que defiende la Constitución y que defiende que en España decidimos todos juntos. El Lehendakari Patxi López se ha convertido realmente en el testigo más incómodo para la derecha de este país. Para todas las derechas, las que llevan boina y las que no lo llevan. El político que ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera. Que no estamos condenados, ni mucho menos, a que nuestros hijos pierdan aquello por lo que la izquierda luchó durante décadas, y de eso sabemos mucho en esta zona minera. Patxi López es el contrapunto incómodo de que los recortes que la derecha está haciendo en los servicios públicos, los hachazos, mejor dicho, que no son decisiones inevitables, sino la opción consciente y deliberada de quien está aprovechando esta crisis para meternos de rondón su ideario reaccionario y conservador. Nuestro Lehendakari es la demostración de que la izquierda existe, de que la izquierda es posible y de que sabe lo que hay que hacer. Una izquierda que no niega las dificultades, sino que las afronta de cara. Que no miente a la gente ni para ocultarle las dificultades ni para robarles la esperanza.